Todos nos acordamos de lo ocurrido el 18 de enero de este año 2017 en el Colegio Americano del Noreste. Una historia que sin lugar a dudas nos marcó como ciudad, como país y que quisiéramos que jamás se volviera a repetir. Bueno, el pasado viernes trascendió que una alumna de tercero de secundaria del Colegio Regiomontano Country había llegado a su escuela, hasta su salón de clase, con un arma de fuego en la mochila. Un arma de fuego que desde luego no accionó, pero que sí le enseñó a varios de sus compañeros. Este caso se manejó con hermetismo que hasta el día de ayer la Secretaría de Educación aquí en el estado de Nuevo León dio a conocer el siguiente comunicado. La Secretaría de Educación, dice el comunicado, atiende el reporte de una alumna de tercer grado de secundaria del Colegio Regiomontano Country que el pasado viernes llevó un arma de fuego al salón de clases. Dice el comunicado que el hecho reportado por la institución educativa a esta dependencia estatal hasta el día de hoy, por lo que la Coordinación de Seguridad Escolar ha iniciado de inmediato con una investigación. Es lo que señala este comunicado de la Secretaría de Educación. Añade que, atendiendo los protocolos de seguridad escolar, los hechos fueron denunciados ante el Centro de Orientación y Denuncia, el CODE, de la Procuraduría de Justicia en el Estado, por la directora de nivel secundaria de esta institución privada. El arma fue vista por varios alumnos del plantel y fue uno de ellos quien reportó los hechos a la dirección de este instituto, del Colegio Regiomontano Country. La joven fue suspendida de clases de acuerdo con las políticas del colegio, pero sus tareas le serán enviadas por una maestra para que continúe con sus estudios. Termina el comunicado diciendo, personal y padres de familia del Colegio Regiomontano Country, apoyados por la Coordinación de Seguridad Escolar, han realizado con periodicidad operativos mochilas, siendo el más reciente el de hoy, sin que se haya detectado alguna incidencia. Bien, pues pareciera que el pasado viernes no se realizó tal operativo, al grado que una alumna de tercero de secundaria llegó con una pistola en la mochila y la mostró a varios de sus compañeros. El día de hoy estuvimos ahí, las autoridades de este plantel educativo guardaron silencio. La regla es muy clara. Para ingresar al colegio, el alumno se someterá a la revisión de su mochila o bolso. Una regla que sin duda el viernes pasado no se cumplió, pues una alumna de secundaria llegó hasta su salón con un arma de fuego. Los directivos del Colegio Regiomontano Country, ubicado al sur de Monterrey, rechazaron la solicitud de entrevista sobre lo ocurrido. El argumento, el protocolo de la Secretaría de Educación les impide hablar del asunto. Lo que se sabe es que la menor habría llevado el arma tan solo para presumirla con sus compañeros, que justamente dos de ellos avisaron a los maestros y minutos después se le aseguró. Profesores del plantel aseguraron que la alumna nunca la sostuvo amenazante contra el resto de su clase. Confirmaron además que fue suspendida mientras se define su situación jurídica en el Ministerio Público. El colegio es una de las escuelas en apariencia de mayor seguridad de la ciudad. Solo cuenta con un acceso habilitado. Los guardias de seguridad le impiden el paso sin causa justificada y todo queda grabado por una serie de videocámaras. A pesar de lo anterior, la menor logró ingresar con un arma de fuego. Josué González, Noticieros Televisa.